son 381 arquitectos los que se han titulado este año pasado por la escuela, y esta muestra recoge pues el resultado final de la escuela, ¿no? Y para la directora y para toda la escuela es una gran satisfacción ver el nivel que alcanzan, que es un nivel muy interesante. Es decir, si yo tuviera que decir algún punto fuerte de la escuela, la mayor fortaleza de nuestra escuela sería el nivel que alcanzan nuestros titulados, y se ven en esta exposición. Massa negocis junts. Els ocells, els sindicats, les feines brutes. Tu ets diferent. Els ocells són per volar i per ser lliures, Andreu. Els podem engabiar, però no podem canviar com som. Vine aquí, preciós! És difícil de creure. Pels diners! Quan? Per què ha hagut de fugir el pare? Perquè amb els manovents pots estar amb ells, però no contra ells. Això sí que no t'ho consento! Mira que ho has de consentir! Li he de quedar al meu fill! Com em pots deixar sola? Sóc capaç de deixar la meva mare. Per què no t'haig de deixar tu? Hauries d'haver triat millor, Florència. Jo ja en tinc de pare i mare. Venen a buscar-te. M'ha avisat un dels civils. Sé que el pare li va fer un pit riua. Que tu estimis el teu home no vol dir que ell sigui innocent. Això ara el que més m'importa és el que tu tens aquí. Dissecats. Aquest seria el teu retrat. El retrat d'un assassí d'ocells. Bueno, chicas, ya veis. Esta es mi lotería. Ay, necesito un descanso, unas vacaciones. He estado 15 años llevando este sitio y no he tenido ni un solo día libre. Trabajo duro sin parar y siempre hay deudas que pagar. ¡No, señor! ¡Qué pena da vivir así! Y para mí es un honor estar aquí, en Valencia, dando lo que tengo de mí y poniéndoselo en dona para todos vosotros. Concibo un plan y me ligo a la gaga. ¡Qué dolce vida sin currar, cambiar sardinas por caviar! Mamma Mía es un musical que creo que vale la pena, que saca, es como una terapia de choque de buen rollo y de buen humor, y así que esperemos que esté todo esto lleno y que estéis disfrutando igual que nosotros lo hacemos. Eso basta para ser feliz. Ah, 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 ah. En el principal estuvimos un mes y medio ahí y ahora repetimos un año después, así que estamos encantados. Igual ni por azar, no es nada fácil encontrar. ¡No, señor! El teatro está vivo, nunca es, no es una película que siempre ves la misma película. El teatro es, cada día es distinto, pasan cosas y está súper vivo. Entonces, bueno, siempre hay pequeños detalles, a lo mejor
que hablamos de la ciudad donde estamos, siempre hay un pequeño detalle. Se van a encontrar un espectáculo lleno de sensaciones, de emociones, de música, de risa, de llanto. Es una coctelera que al final culmina con una apoteosis en la que el público se levanta, se ríe, canta las canciones, porque no en vano son canciones de toda la vida, han cantado nuestros padres, hemos cantado nosotros y nuestros hijos, y es un guión precioso, unido perfectamente con el texto y con la música. Importante, que es la del Dancing Queen, que eso es un bombón para nosotras tres. Aparte de que cantas el Dancing Queen, que es como un himno femenino a la libertad, ¿no? Todo el juego que conlleva esa escena es muy teatral. Puedes hacer nada. Es como una enfermedad crónica que llevarás contigo a todos lados. Los médicos lo achacarán a esto o aquello.